temas. He trabajado ya algunos años en lo que es base de datos, estrellas de SQL Server, MySQL, Postgres en su mayoría, y casi en todas las bases o todos los motores de bases tienen algo en común con respecto al DBA. Y eso es lo que quiero tratar de abarcar en este webinar. Esperemos que en una hora o en el tiempo que nos tome avancemos a todo lo que necesitamos ver. No sé si se ve el temario. Sí, todo perfecto. Ya está la instalación de SQL Server. Si es que hay algunos errores, ojalá nos hagan para que puedan ver cómo solucionarlos. Hay la creación y eliminación de tablas, seleccionar, editar, insertar y eliminar datos, foreign keys y vistas, funciones escalares, procedimientos almacenados de transacción SQL básico, unión al y funciones de tablas, restaurar copia de seguridad de base de datos. Esperemos que nos dé el tiempo y si alguna cosa de estas no está clara, me dicen para poder repetir. Sí, podemos proceder. Voy a ponerles la máquina virtual, sí. Compañeros, igual bienvenidos y por favor tengan mucho cuidado con el tema de su micrófono, ¿sí? Para tener una mejor experiencia en este webinar. Sean muy cuidadosos con ese tema. No sé si están viendo el. Sí, ya se ve la máquina virtual. Sí, ya se ve. Sí. Sí, ya se ve. Ahí está en el escritorio. Sí. Todos están viendo, ¿no? En primer lugar, hay algunas versiones de SQL Server. Entre ellas tenemos la Enterprise, la Developer y aquí tenemos todos lo están siguiendo. Sí, te estamos siguiendo. Sí, Sí, se ve. Developer Express y la Enterprise, ¿sí? En este webinar vamos a utilizar lo que es la Developer porque no se necesita licencia y tiene todos los que la misma que la on-premise. Tienen todo lo mismo, exactamente lo mismo. Y como la empresa no se puede ocupar en producción y se pueden hacer todas las pruebas necesarias con la developer. Y se nos abre un para la descarga. Aquí nos está diciendo que está preparando. Tenemos la básica que nos baja lo mínimo, lo esencial, solo para trabajar con el motor de la base de datos, el personalizado, que podemos ver qué es lo que necesitamos bajar. Y aquí la descarga de medios, en este de aquí se puede bajar y tener el ISO para poder instalar en cualquier otra máquina. Yo por tiempo. Ya lo tengo descargado. Antes de instalar, siempre tengan presente en el panel de control en
Aquí en reloj, idioma y región. Y aquí en región, tanto en los servers como en este de aquí, que esté en español España, los formatos, la ubicación en España y los idiomas. Que el español de España esté instalado y esté como principal. Si no, les va a dar dos errores. El uno, que no está el lenguaje instalado para que pueda trabajar SQL. Y cuando no está instalado fue el tipo español de España, le sale un error de que no hay la licencia. Cualquiera de los dos errores le ponen todo en España y el idioma español España esté como principal. Como les dije hace un rato, nos vamos a descargas. Y aquí tenemos que nos bajamos el rato que está con dos. Ya, aquí nos baja esta ISO de aquí, que podemos quemarle en un DVD o tenerle en memoria, lo que sea. Abrimos y vamos a comenzar a instalar. Hasta ahí no creo que ninguna novedad ni nada por el estilo, ¿no? Sí, va más bien. Ya se abrió el instalador de SQL. Ya, esta parte de aquí tenemos un submenú aquí, en el cual nos vamos a ir a instalación. En esta instalación ponemos una nueva instalación independiente de SQL Server. Voy a agregar una nueva. Damos clic allí. En este paso nos va a analizar el sistema, a ver si cumple con todo lo necesario para que pueda correr el SQL Server. Orlando, ¿Sí? ¿Comentabas por qué el Express no lo estás utilizando? Ah, ya, porque aquí, por ejemplo, tengo el Agent. El Express puedo utilizarle también aquí, y aquí podemos instalar el Express o el Developer o una evaluación. Lo único que se podría decir que es mejor el Developer porque tienen todo, absolutamente todo lo que tiene la gama más alta del SQL. El Express tiene algunas cosas bloqueadas, como por ejemplo el agente, que hay cómo hacerlo, que hay cómo ponerle el agente en el Express, hay cómo. El Okay. Express, aparte de eso, nos da, que pueden utilizarlo en producción, y nos da hasta 10 gigas de datos. Entonces, una empresa pequeña que llega a los 10 gigas, o pase ya los 10 gigas, va a poder ya pagar una licencia de este tipo. La otra también es que cuando ya llega a los 10 gigas, pueden hacer que esa base de datos sea como para consultas y comienzan con una nueva hasta 10 gigas. Entonces, con eso pueden trabajar tranquilamente en producción o un sistema que hagan o lo que ustedes necesiten. Por Okay. efectos de aprendizaje, vamos a poner el developer porque tiene todo, absolutamente todo lo de la base de datos. Okay, perfecto, muchas gracias. Es más, ya hay algunos sistemas y yo también hago sistemas que están con Express y funcionan tranquilamente, sin ningún problema. Perfecto.
Orlando, ¿y requisitos previos de hardware que tú tomes en consideración en ese aspecto? Es muy, muy relativo, dependiendo lo que se vaya a hacer. Sí, dependiendo mucho lo que se vaya a hacer. Para pruebas, unos 4 en RAM, sin más que el sistema operativo y el SQL Server, más que suficiente para pruebas. De ahí lo que vamos a necesitar es, por ejemplo, calcular la transaccionalidad de cuánto más o menos se va a hacer al día, al mes, y según eso, cuántos usuarios se van a conectar, cuánto me se va a ocupar de memoria. Todas esas pautas hay que tomar, pero así, en algo así que si me preguntaran para comenzar y todo, pienso que unos 16 en RAM, sí, y de posible un disco SSD. En los servidores ya ahí depende de los licenciamientos de lo que es el SQL Server. Hay por CALS, hay por instancias, hay por número de procesadores. ¿Qué más? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, si es en la nube, ¿por cuánto tiempo se van a conectar? Si son por horas o minutos. Hay una gran, gran variedad de ese tipo de licenciamiento. Entonces, hay que ver cuál es el mejor para cada situación. En este caso, cuando son en pequeñas empresas, con el SQL Express es más que suficiente para lo que necesitan hacer. Como les digo, tienen hasta 10 gigas de datos, que es una gran, gran, gran cantidad que nos permite. Y ya cuando son más grandes y pasan de 10 gigas la base de datos, o necesitan más RAM, o necesitan más procesador, ahí ya se pone un licenciamiento. Está más o menos en unos $3.000, si no estoy mal, la que sigue después del Express. Y tendría que unos 16 de RAM, para que no estén comprando cada rato, y un procesador un Core i7 o un Xeon en servidores. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Bueno, aquí tenemos los términos de licencia, justo que estamos hablando, y todo lo que tendríamos que saber. Podemos ponerle, por ejemplo, perdón, sí, en producción, en preproducción, en test o testing y en desarrollo. Podemos poner las cuatro. Esas de seguridades y todo, tal vez hablemos en otra ocasión más enfocado a la seguridad. Y quién tiene que tener acceso, cuando no, cuando sí, y algunas cosas que vamos a ver también en este curso. Bueno, en términos de licencia ponemos siguiente. Como vieron, se saltó. Todo está correcto. No hay ninguna opción o que esté en X o que esté alertada. Entonces tenemos todo arriba. Podemos proseguir. Este rato no vamos a actualizarle nada para seguir hacerlo rápido, pero si ustedes necesitaran la última versión o el último parche, simplemente le dan aquí y ponen siguiente y se les va a bajar la última versión o el último parche. Aquí no está comenzando la instalación. Vamos a ponerle en red, vamos a abrir el puerto de mi firewall, el Windows, para que tenga conectividad hacia otras máquinas. Hasta que se instale, tal vez alguna pregunta o algo. Orlando, yo tengo una consulta. Sí. ¿Has instalado en CentOS? Tal vez. Sí, hay cómo ¿Qué hacerlo. tal? Son comandos que no sé si tengo por aquí la lista, ya las veo.
que vas, como instalas cualquier otro paquete de CentOS, sin ningún problema, sin ningún problema. Coges y instalas, te pide la licencia, ahí sí te pide la licencia, no es tan fácil como lo de acá. Pero te pide la licencia, entonces debes bajarte los paquetes, debes bajarte los... ¿Perdón? Sí, acoto esta parte porque he instalado Oracle y Oracle es un en trámite. No, acá no es tanto, ya que digamos que Microsoft está siendo muy 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 amigable con a la ese parte, punto iba. Uh-huh. Está siendo muy amigable con la parte de el no libre, libre todo lo que es Linux, lo que es igual para la programación, C Sharp ahora es libre, entonces al software libre le está dando mucha cabida, y es mucho más fácil ahora instalarlo y hacerlo, y no te demoras más de ¿qué, un cuarto de hora? Unos 20 minutos en instalar, porque son paquetes que se bajan, se descargan, se instalan, y para administrar lo haces desde afuera, como vamos a hacerlo ya cuando terminemos de instalar, vamos a poner el manager y funciona tal cual como estar en Windows, sin ningún problema. Listo. Juan Pablo Guzmán está levantando la mano. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Yo tenía una consulta hablando de temita de la instalación. ¿SQL Server también se puede instalar sobre Windows Server Core? No te escuché, ¿del Windows Server? En Windows Server Core, es decir, aquella que solamente ofrece la interfaz de línea de comandos por PowerShell. Claro, sí. O sea, tú puedes hacerle en cualquier, en cualquiera puedes hacer la instalación, no importa. Puedes hacerlo tranquilamente. ¿Por qué te digo? Porque justo estaba instalando un Server Core y le instalé este de aquí. Todo lógicamente es con comandos. Y para. Aquí estamos, podemos ver en la pantallita y todo, se nos hace mucho más fácil, pero en el core, en cambio, te sale toda la pantallita negra, te sale como una ventanita, pero a la larga te sale como el CMD, el PowerShell te sale, y es más fácil administrar así, porque puedes poner un manejador de gráfico desde afuera, o que le subes al servidor, entonces administras desde afuera el servidor, y cuando alguien va al servidor físico va a ver una pantalla negra, y de forma gráfica puedes administrarlo desde afuera del servidor conectándote, por ejemplo, como decirte algo como escritorio remoto. Entonces va a ser, esa es una parte de las seguridades que les va a ayudar a tener más seguro su información, tener más segura su información y más seguro sus métodos de basadas. Ok, y la última consulta que tengo ahí es, bueno, yo todavía no tengo mucho conocimiento esa parte acerca de Windows Admin Center, ¿y se puede administrar SQL Server a través de Admin Center? Puedes administrar todo lo que necesites, todo lo que necesites, todo, puedes darle hasta crear redes virtuales, puedes crear... puedes administrar todo el servidor, puedes, si es de AD, puedes crear las políticas, puedes hacer todo, no hay límite, porque hacerlo a consola lleva mucho más tiempo. Hay cosas que no se deben, hay cosas que se deben hacer a consola, que no hay cómo hacerlas gráficamente, porque Microsoft no ha puesto, porque Microsoft no... nada de esa facilidad, pero nosotros tranquilamente podemos entrar a la consola, hacerlo y manejarlo de esa forma, o el Admin Center, como dices, te puede ayudar a hacer la forma más gráfica, pero de cualquiera de las dos formas vas a poder, sin ningún problema. Ok, gracias. Aquí quería decirles, si ven que aquí me sale un mal estado de la advertencia de firewall de Windows.
cuando terminemos la instalación, vamos a ver cómo quitar esta advertencia, ¿sí? Anaís Laguna está levantando la mano, por favor. Es su inquietud. Adelante. Buenas noches. Sí, adelante. Una pregunta. Estamos hablando de una licencia. Tengo la duda, para respaldar o para realizar una base de datos, ¿cuál es el mejor REST para poder realizar o para poder configurar este server? Se cortó un poco, no te escuché si bien. ¿Puedes repetir, Anaís? Se escuchó entrecortado toda la pregunta. ¿Me escucho mejor ahí? Sí, un poco mejor. Estamos visitando. Pregunta sería, para una base de datos, tomando en cuenta que necesitamos velocidad para escritura, ¿cuál sería el mejor RAID para configurar? ¿Cuáles son los protocolos de los RAID necesitamos para, o sería el más adecuado para poder configurarlo en base a esta licencia? Ya, los RAID. A ver, el mejor o que me ha funcionado a mí es el espejo, ¿sí? Entonces, si no me acuerdo, ¿cuál es el espejo? El rey de espejo, no me acuerdo si es el 1.0 o el 1.1. El rey de espejo, porque ataca solo a un disco, ¿sí? Y ese disco hace la réplica hacia el otro disco, no ataca a los dos al mismo tiempo. Y dependiendo con la tecnología que trabajen, no sé si trabajan con servidores Blade o ahora con lo último que es la hiperconvergencia, se ha ayudado mucho la hiperconvergencia a esto de los servidores. Últimamente se ha implementado en algunos lados ya lo que es la hiperconvergencia y se ha mejorado el rendimiento de los discos, porque hay un tipo de disco que es como SSD, se podría decir. Entonces, esa parte del disco en la hiperconvergencia se queda en como en la memoria del disco y hace que todo funcione más rápido. Todo lo que el sistema operativo en las LUMS necesite, o en este caso la base de datos, se queda ahí en la memoria del disco, que se podría ser como una memoria RAM, y el resto de la información sigue en el disco físico. Entonces, de esa forma se ha logrado agilizar que es el guardado y la recuperación de datos. Les invito a que vean un poco sobre la hiperconvergencia y en vez de comprar un disco, perdón, un servidor que cuesta unos 3.000, 4.000 dólares, se puede poner unos 1.000 más y se puede comprar un servidor de hiperconvergencia con tecnología hiperconvergencia, que es a base de módulos, y estos módulos, por ejemplo, necesitan más discos, simplemente se compra un módulo, se le pone y no hay nada más que hacer. No es como los fierros antiguos, que en los servidores Blade había que poner Blade, había que, si es que era más nuevo, más viejo, había que actualizar el firmware del servidor, del rack, hacer las configuraciones en el rack para que reconozca el nuevo servidor los discos, y era más complicado. Entonces, ahora todo el mundo lo que está votándose es a la hiperconvergencia, y es una muy buena opción eso de ahí. No sé si le respondí. Sí, de hecho sí. Sí, porque, bueno, la otra duda que se me genera, supongamos yo voy a montar un servidor de quiero Windows, pero que el Windows se respalde. Voy a tener dos Windows, vaya, si uno se me truena, el otro sigue funcionando. Tengo entendido que este es un arreglo RAID, y el otro que quedamos, que es el espejo, va a quedar como para la base de datos. Entonces, en el espejo, en la configuración de Windows, que lo más recomendable, tengo yo entendido que es el RAID 3, para poder hacer el respaldo en automático. Si truena un sistema operativo, en automático funciona nuevamente, sale lo contrario. Hola, hola, se te cortó. Aló.
Sí, Anaís parece que tiene problemas con su conexión. Se escucha entrecortada. Si puedes, Anaís, puedes escribir también en el chat. Y con gusto yo te replico. Eso también podemos ver ya, tal vez un poco más avanzado, o hacer otro webinar en el Así es. cual podamos ver réplicas, seguridades, cuando se las replica, porque sí, porque no, cargas, el uso de memoria RAM, del SQL Server, el TEM, cómo manejar el TEM, Hasta que las es temporales. un bonito, bonito, bonito tema que les va a ayudar mucho, 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 especialmente en la administración de la base de datos. Bueno, proseguimos Orlando Bueno, pero mientras. seguimos. Ya, como ven aquí, tenemos algunas cosas para hacer con la base de datos. Sí, por eso les dije que el developer me trae todo, absolutamente todo, las características que tiene. El pago, el más alto. Solo nosotros, solo así, ya tuviéramos nosotros hecho. Listo para la instalación. No necesitamos nada más de esto de acá abajo. Sí, absolutamente nada más. Pero vamos a ponerle todo, por si acaso nos necesitemos algo de aquí. Menos lo que es el machine learning, que sí saben para lo que es, ¿no? Es para hacerle como inteligencia artificial, más o menos. Si es que no le tienen ya. Aquí también quitamos machine learning de aquí y ahí estoy quitando estos de aquí porque estos me va a tomar más tiempo en instalar y me va a consumir más recursos. Los otros voy a tratar de tal. Ya, el servicio del Polybase. El Polybase es para hacer. Después voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poco. Imagínense la cantidad de servidores que tiene Google, la cantidad de servidores que tiene Facebook, o el que quieran ustedes, son miles de servidores. Y de ahí salen los logs de esos servidores. Para hacer eso de ahí es del Polybase, para recoger toda la información de lo que está pasando en esos logs de esos servidores. Es para reunir toda la información y tenerle para hacer como una tabla y hacer un select a ver qué está pasando con algún servidor o ver qué está pasando con los servidores, qué servidores que está más ocupado, si hay algún problema con un servidor que se le está quemando, se ha quemado algún disco o el uso de la memoria, cómo está en todos los servidores en medio del uso de la memoria RAM, uso del disco, uso del procesador. Para eso es lo que es la parte de Polybase. Entonces, para hacer un análisis rápido, es ese de ahí. Tenemos que. Aquí nada más. ¿Alguna pregunta, tal vez? En el chat este ya consultó la ¿Puedes leerme, por favor, qué tema? Claro que sí, yo te ayudo. A ver, teníamos la siguiente consulta. Quiero hacer un servidor con licencia SQL. Un ejemplo. Quiero un arreglo para Windows si se me daña un disco duro y entra en automático el otro sistema operativo de Windows. ¿Qué arreglo RAID entraría en esa topología? Ya que quedamos que en base de datos es el espejo. ¿Cómo se acomodaría el arreglo para ese sistema operativo? Bueno, si es de servidores, hay como hacer dos, o sea, uno para el servidor y otro para la base de datos. Si es para una máquina donde tiene todo y no hay la posibilidad de hacerlo eso de ahí, deberíamos ponerle el mismo que está para el sistema operativo, ¿sí? El mismo que está para el sistema operativo. No es que sea más o menos
de clase o más, a ver. No es que le hace más ni menos el RAI, lo que sí le afecta es un poco a la rapidez de la adquisición de datos, ¿sí? Entonces, si para el mejor de Windows para la réplica es el 3, hay que evaluar si el 3 es lo que a mí me conviene para mí el rato de la base de datos. Porque todos funcionan, cualquier RAID funciona, ¿sí? Pero hay que analizar qué es lo que prima para mí. Si es que prima la velocidad de la base de datos, entonces le pongo el 01 o el primero que a mí me funciona, que yo he probado. O se podría hacer pruebas también y ver cuál es el mejor rendimiento, dependiendo de los fierros que tengan ustedes o si es algún tipo de servidor de hiperconvergencia, ver cuál es la mejor solución y hacer una prueba. Eso sería lo mejor, dependiendo de lo que ustedes tengan. Ahí es lo que más prima. Por ejemplo, si a mí me interesa que el sistema operativo esté siempre arriba y siempre esté con la mayor rapidez, le pongo el 3. Si necesito que mi base de datos siempre esté en alta disponibilidad, le pongo el 1. No sé si les contesté la pregunta. Y ¿Hola? la otra pregunta que está en el chat dice, sí, perfecto, dice que la respuesta que le has dado. Si Admin Center es un nuevo sistema operativo, en realidad no es un sistema Hola, hola, hola. operativo, es una Sí, herramienta de le administración. escucho hablando. Bueno, siguiendo con la instalación. Aquí, en instancia predeterminada, siempre nos da el nombre, ¿sí? O nosotros podemos poner el nombre, por lo general nosotros vamos a dejar aquí en instancia predeterminada. Si generamos otra instancia, por cualquier motivo necesitamos otra instancia del servidor, para ingresar al servidor sería así y el nombre de la instancia para ingresar, ¿sí? Como esta es la primera instancia, entonces vamos a dejar así, con el mismo nombre por defecto. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez hasta que se instale. Sí, preguntaban si Admin Center es un nuevo sistema operativo. En No, realidad no es un no, no sistema es. operativo. Es una herramienta de Es. administración, ¿no? Exacto. Exacto. Es una herramienta de administración que nos ayuda a ingresar al sistema o a configurar el sistema o administrar el sistema, en este caso el Windows Server, el que tengamos. Ya, en esta parte de aquí, dependiendo de cómo vayan a hacerlo, si van a hacer réplicas o no, y están dentro de un dominio, aquí deberían poner el usuario del dominio que quieren que tenga acceso a esto de aquí. No sé si me entendieron esa parte. Si no, le dejamos si no están fuera de un dominio, les dejamos como está de default. Aquí está modo autenticación de Windows y modo mixto de autenticación, ¿sí? Aquí ya podemos nosotros decirle cómo queremos que se conecte. Como vamos a querer que se conecte por red y vamos a administrar desde algún lado, podemos ponerle modo mixto, ¿sí? O modo de autenticación Windows. Por lo pronto vamos a hacerle en modo de autenticación Windows para que vean cómo se activa después el SA, que es el que le vamos a poner aquí, si ven, el SA. Superusuario de Si el usuario, el superadministrador. Voy a poner para que le vean cómo se maneja también un usuario.
Aquí, como estamos yendo a entrar con Windows, nos pide el usuario con el cual vamos a ingresar al motor, entonces agregamos el actual. Da igual aquí, ¿sí? Agregamos el actual. Ah, aquí en la parte de aquí podemos poner las direcciones de los directorios de los datos, en donde queremos que se haga, o en donde queremos que se haga la base de datos, o en donde se guarden los datos. ¿Sí? Si ven aquí, podemos cambiarle, o mandarle tal vez a un disco D, a un C, o a quien nosotros necesitemos, no necesariamente el C siempre, dependiendo de lo que se tenga que hacer. Igual el TMDB, que es una. Que tener mucho cuidado con el TMDB, es prácticamente la vida del o la lógica en memoria del SQL Server. Por ejemplo, mandarle a otro disco, un disco separado, en lo cual tenga mejor rendimiento. Aquí la memoria, aquí ya podemos nosotros definir la memoria para que no nos consuma toda la memoria del sistema que tenemos. Se recomienda que pongamos el límite de lo que tengamos, es la sumatoria de todos los servicios que tenemos menos el total de la memoria RAM, ponerle al SQL. Por ejemplo, si tengo 10 gigas y solo el sistema operativo me lleva dos, y un servicio más que yo tenga, cualquier tipo de servicio, se lleva un giga más. Entonces me quedan 7 libres. Y esos 7, ponerle aquí para que no nos consuma todo la RAM del sistema operativo o del hardware que tenemos, para que no entre en conflicto con el sistema y no venga a hacerse lento el sistema, especialmente el motor de la base de datos. Ya agregamos el usuario actual del Windows. Agregamos el usuario actual. Aquí se pasó. Aquí muchos detalles. No hay ningún problema. Tenemos todo listo para la instalación. Esperemos este rato que nos instale. Tal vez hasta que se haga toda la instalación podemos hablar de algo, tal vez alguna duda que tengan o alguno, tal vez que no les haya pasado. No hayan podido solucionar o algo con respecto a la base de datos. Sí, por favor, ordenadamente. Voy a enganchar la manito y se les da paso. O pueden. Juanca, activo el micrófono. ¿Alguien tal vez tiene una duda? Consulta. Juan Pablo, adelante. Gracias, Cristian. Mi duda es la siguiente. A ver, ¿cómo la trato de expresarla? Ya. Si estamos hablando de entornos de dominio, si estamos trabajando bajo un entorno de dominio, ¿qué sugiere usted que se instale la base de datos? Me hago explicar eso. ¿Usted recomendaría que la base de datos de Active Directory o un controlador de dominio coexista con SQL Server, o que esté totalmente independiente? A ver, hay las dos posibilidades. ¿Cuál es la una? Si estamos bajo un dominio, lo mejor es que en la parte donde les dije que hay que poner las claves, o aquí es para poner los usuarios de cuáles son los que van a administrar la base de datos, más por seguridad.
Porque, por ejemplo, en alguien de infraestructura que tenga acceso al servidor físico puede cambiar o puede tener acceso a la base de datos, o puede cambiar permisos, o puede cambiar las tablas, puede hacer o revisar alguna información que no esté dentro de las competencias de esta persona. ¿Sí? Entonces, si le damos ese usuario del dominio, solo el usuario del dominio va a poder entrar. En este caso, tal vez podríamos darle un usuario del dominio del DBA, especialmente para lo que es producción. Y el DBA, si puede dar permisos, puede revisar lo que necesite, crear las vistas, las tablas o lo que se necesite en ese ámbito. Especialmente en las empresas grandes hacen esto de aquí, o seguridad, porque solo el DBA debe tener acceso al motor de la base de datos en producción. En preproducción ya ahí ya vamos que van a encontrar muchas más personas, van a haber tal vez sistemas conectados a este de aquí, tanto a la base de datos de producción como a la base de datos de preproducción. Tenemos testing y tenemos desarrollo. Entonces, a cada uno de esos hay que darle un tratamiento diferente con respecto a la seguridad de la base de datos. Y la otra es que si no estamos bajo el dominio, nos tocaría tal vez o crear un usuario local que tenga acceso a la base de datos y tratar de no dar la clave, digamos así, pero el administrador del disco, del dispositivo o del que tiene la clave para entrar al servidor va a poder cambiar todo eso de ahí. Entonces, más por seguridad es lo que le digo que hay que tener el usuario de dominio en el motor de SQL. Ok, gracias. Sí, depende mucho del medio en el cual vayan a instalar o que se desenvuelva la base de datos. ¿Alguien más desea acotar alguna pregunta o sigo ¿Alguna otra con lo del pregunta? chat? Bueno, leo el chat. Explicaba algo acerca de la TenDB, dice. ¿Hay relación entre la TenDB con los CPUs? ¿Cuál es la recomendación? A ver, más que con los CPUs es con el disco. En la TenDB se guarda la lógica de lo que están haciendo. Por ejemplo, un query se guarda en el TenDB. Y llega un punto en que el TenDB crece tanto que ya no hay espacio en el disco, por ejemplo, o ya se comió todo el disco. Y comienza a dar los problemas a la base de datos, que hay que reiniciar el motor de la base de datos, que hay que reiniciar el servidor para que vuelva a tener la misma rapidez de la base de datos. Entonces, la TenDB se recomienda tener en un arreglo de discos que sea mucho más rápido que el mismo sistema en el cual está la base de datos. Tener aparte, tenerle en otra DOM, en otro sistema, por ejemplo, tener en un disco SSD, por ejemplo, por decirles algo así, que sea mucho más rápido, porque ahí se guarda, es como si habláramos como si fuera la memoria RAM de del SQL Server. Cuando ustedes reinician el SQL Server, van a ver que el TenDB baja el tamaño del TenDB. Entonces, cuando hacen un query, cuando hacen algo, recién ahí se va a guardar en el TenDB. Entonces, al principio siempre va a estar un poco más lenta la base cuando reinicia, hasta cuando ya tiene su tamaño, el TenDB ya está, digamos que, gordito de información o de la alimentan de lo que ustedes necesitan. Entiéndeme, hay que tenerle mucho cuidado porque es, como les digo, es el alma de la base de datos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez?
Sigo leyendo la siguiente. Dice, si instalo el Manager Studio 2014, ¿tendré algún problema con alguna incompatibilidad con el server 2019? Sí. Hay muchos, muchos. O sea, no todas, pero en algunas, por ejemplo, en la auditoría de la base de datos, ya tienen problemas porque no tiene todos los campos que tiene la 2019. A veces no les dejan conectarse. Es preferible tener el último manager y utilizar las versiones anteriores. Sí. Este rato estamos instalando el motor de la base de datos. Después vamos a instalar el manager, que es totalmente aparte, claro, de lo que viene en el SQL Server 2019. Antes venía el mismo manager, venía con el motor de la base de datos. En las últimas versiones totalmente separado. Sí. Uh-huh. Inclusive yo estaba haciendo unas prácticas con Adventure World y tenía que bajarme Adventure World 2019, porque si yo tenía en 2014, esa base no me la restauraba. Tenía que yo bajarla del 2014. Sí, hay bastante. Entonces es preferible tener un manager superior para manejar algún interior. Otra consulta. El mismo que recomienda que sea de la misma versión. Pablo nos dice, a nivel de licenciamiento, ¿la licencia es por el motor de la base de datos o también se requiere licencia tras funcionalidades como el reporting? A ver, cada licenciamiento. A ver, les quiero explicar un poco más. Si es que hacen el reporting en otro servidor, si hacen el reporting en otro servidor, tienen que licenciar como otro motor de SQL Server. ¿Sí? Entonces, si le hacen en el mismo servidor y tienen la licencia para eso, solo van a pagar de esa licencia. Como cuando se hace réplicas, por ejemplo, se hace la réplica, tenemos el principal, tenemos el testigo y tenemos el que hace la réplica, en donde se guarda la réplica. Entonces hay que licenciar los tres para tener eso de ahí. Entonces en cada instancia de SQL que tengan hay que licenciar como un SQL. Y hay varias formas de licenciar, como les dije, hay por procesador, hay por personas que se van a conectar, hay por CALS, hay solo por el sistema que está instalado, cuántos se van a conectar. Entonces hay que hacer una evaluación, qué necesitan, cuántas personas se van a conectar o cuál es la mejor licencia que ustedes necesitan, dependiendo del negocio que tengan. Por eso el Express les permite, si no estoy mal, hasta 1 GB de RAM y un procesador totalmente gratis. Si ya necesitan más de eso, como les dije, ya es una empresa más grande que va a necesitar pagar la licencia, que es como $3,000, si no estoy mal. Y en algunas licencias ya les vienen todo eso de ahí, entonces hay que hacerle todo en el mismo servidor de base de datos. Listo. Edward nos dice, si tengo mi base de datos en 2014, pero quiero pasarme a SQL 2019, ¿cuáles serían las recomendaciones para no perder la data? Dice que ha tenido problemas al restaurar. Sí, desde el 2016, desde la base 2016, para 2016 y 2019 y las intermedias, es que hay alguna, ya no es necesario hacer el escalado, que se le llama. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una 2008, tengo que pasarme a la siguiente. No me acuerdo qué son las versiones. Tengo por aquí las versiones del SQL.
Verán, por ejemplo, hay la 2008 R2, la 2012, la 2014, la 2016, la 2016, la 2017 y 2019. Desde el 2016 para arriba ya no es necesario hacer la escalabilidad de las bases, pero anterior a esa, a la 2014, a la 2012, hay que hacer el escaleo que se le llama de la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero pasar de una de 2008 a 2016, tengo que primero pasar por la 2012, pasar por la 2014 y llegar a la 2016. Si quiero hacer una de la 2016 a la 2019, no hay ningún problema. Pueden instalarse hasta la Express o lo que sea para poder ir de año en año subiendo de versión en versión para que no tengan problemas de escalabilidad de la base de datos. ¿Alguna pregunta tal vez? Lo último que está en el chat dice, ¿podrías explicar la estructura de los archivos .mdf, .ldf, .ndf? ¿Cómo serían en Linux? Se crean prácticamente igual. No me he llegado a tanto, pero se crea el LDF y el MDF se crean, pero no es como tenemos en Windows. Por ejemplo, si yo quiero pasar de la base de que está en CentOS, tengo que sacar obligadamente vamos a ver cómo hacerlo en la casi el último. Vamos a ver si es que nos da el tiempo. Tenemos que hacer el respaldo para sacar ese archivo. Sí, en Linux sé que por la misma estructura de los archivos no son compatibles. Entonces, si yo copio los archivos del MDF y LDF de Linux y les quiero pegar directamente en Windows, no puedo. Sí, no hay cómo. Hay que hacer necesariamente un backup o generar el script de SQL, que también vamos a ver para qué nos puede servir, en qué caso nos puede servir. Por ejemplo, este caso, directamente no podemos cambiar de Linux a Windows, ni de Windows a Linux. Siempre tenemos que hacerle con el backup. Y se crean algunos archivos en Linux. No sé si eso le responde a la pregunta, a la mía. Vamos a ver aquí cómo podemos copiar una base de datos también, si es que pueden, si es que nos da el tiempo para que vean que en Windows es súper sencillo, pero de Linux a Linux también no lo veo tan difícil porque simplemente se copiaría la estructura y se subiría en el otro, pero la relación o la indexación va a ser muy diferente que acá. Sí. ¿Alguien más, tal vez compañeritos? ¿Alguien desea acotar algo mientras se sigue instalando el motor? Ahí va avanzando un poco mejor line. Dice, ¿me puede ayudar indicando la diferencia de SQL web con estándar? Ya, ahí estamos. No es que sea web, no es que yo pueda tal vez ingresar por una web o lo que sea. Es el tipo de licencia que se le va a dar. Por ejemplo, el estándar es el que vamos a tener en el centro de datos. El web también vamos a tener en el centro de datos, pero este va a ser más enfocado a lo que es las páginas web. Es más ligero, un poco menos complicado
manejale, pero es eso de ahí más que nada. No sé si les respondí. Claro, decían que la instalación estaba demorando, pero como dice Iván, es porque se seleccionaron varias características de SQL Claro, Server. se demoró, eso es lo que, como les dije ahí, como les dije al principio, lo que estábamos escogiendo, le puse el, como les dije, solo el primero, con eso era suficiente para tener el motor de la base de datos, no necesitábamos nada más. Les puse los otros por si acaso necesitemos alguna cosa o algo para hacer esta charla o que nos pregunten y tratar de solventar esa cosa de ahí. Este cafecito virtual, dicen, el reporting services se puede instalar en versión estándar o en enterprise. No me acuerdo si en el estándar viene o no viene el reporting service, pero hay cómo instalar por separado también. Entonces, si instalamos por separado, no importa en qué motor esté, pero hay que licenciar como si fuera uno de SQL. Muy bien. Igual con el. ¿Cómo se llama el nombre? El reporte service, el análisis service, el integration service. El integration service es independientemente de la base de datos y del motor de la base de datos. O sea, yo puedo conectarme de MySQL a Oracle, puedo conectarme de SQL y mandar a MySQL. Eso se ocupa, bueno, lo he ocupado cuando necesito sacar información de una base de datos y pasarle a la mía. Por ejemplo, yo tengo un servicio web de facturación electrónica y las personas o una entidad ya tiene su sistema operativo, pues en su sistema contable, de su sistema administrativo, ya tiene, pero les costó un dinero fuerte, digamos. Entonces, ellos no quieren cambiarse a ningún otro sistema, no quieren cambiarse o les cobran mucho a juntarse la facturación electrónica en esos sistemas. Entonces, con el Integration Service se hace escoger los datos que se necesitan de la base de datos de ellos, se pasa a otra base, la que necesiten, y con esos datos hace la facturación electrónica. Entonces, no es que el SQL, el SQL Service o el reporting o el que sea, es como que es independiente del SQL, del motor del SQL. Y ese es un caso práctico que les digo del Integration Service. ¿Alguna pregunta tal vez? Podemos hacer una pequeña práctica también si es que necesitan el Integration Service para que vean cómo funciona. Es interesante porque se puede hacer que me separen en datos. Por ejemplo, quiero las ventas. Tengo en el Sí. sistema de ellos, en la base de ellos, Eso dice Luis tengo Alberto. Dice, se podría decir que es una vista de los datos. más que una vista, es como una minería de datos. Porque yo le digo de dónde quiero que vaya, qué me haga con esos datos y hacia dónde vaya. Como los cubos lab. Más o menos como los cubos OLAP, más o menos como los cubos OLAP para minería. Porque eso les iba a decir, por ejemplo, yo tengo esa entidad financiera o lo que sea, tiene desde 1970, digamos, tiene la información hasta el 2019. Entonces yo con el Services Integration, lo que hago es paso a una base, paso a otra base o lo que sea, y en esa base puedo decir, a ver, que en una tabla
me ponga del 1970 al 80. En otra tabla me ponga del 80 al 90. Y así hasta llegar al 2020. Entonces yo ya tengo en la otra base, yo ya tengo separado de acuerdo a lo que yo necesito. Es más, puedo mandar cada tabla a una base de datos diferente, por ejemplo, a la tabla 1 a MySQL, la tabla 2 a Postgres, la tabla 3 a SQL Server. Hago segmentaciones. Sí, de la misma tabla madre que tenían las ventas de esta entidad. Entonces yo al otro lado ya tengo diferentes bases de datos para diferentes análisis o diferentes reportes que yo necesite. Perfecto, ya avanzó la instalación. Por ejemplo, eso me sirve, por ejemplo, cuando hay demasiados registros en una tabla, yo puedo hacer que esa tabla se replique en algún otro lado, en alguna otra base, o ahí en el mismo servidor, para hacer reportes, por ejemplo. Entonces, el sistema o el core que esté funcionando no va a tener problemas el rato yo sacar un reporte, o el rato que yo quiera sacar un reporte, porque estoy sacando de otra base, pero es una réplica de la misma tabla. Entonces, yo quiero hacer un reporte y se demora 10 minutos en sacar un reporte y quieren hacer una venta, y la venta no, hasta que termine el reporte, no me deja libre la tabla. Entonces es preferible sacar un espejo de esa tabla. Y eso se puede hacer con Integration Service. Bien. Bueno, ya se completó el... Ya, ¿alguien más que ves? Listo, ¿no es cierto? Ahora, si ven que si me voy acá, lo único que tengo del SQL, tengo la administración consola. Y la consola, pero no tengo el manager, el SQL manager. En las últimas vienen en separado, entonces yo puedo tener el servidor aquí y para que no me consuma más recursos, las herramientas de administración puedo tenerles o en otro servidor o en mi máquina, por ejemplo, si yo fuera desarrollador o soy el DBA. No necesariamente en el mismo, para que no me ocupe más memoria o no me ocupe recursos. Entonces, como vemos aquí, vamos en instalación y tenemos aquí donde dice instalar herramientas administrativas de SQL Server. ¿Sí? Sí. Damos clic aquí y nos manda la página para descargar el manager. El SQL Manager. Como ven que está aquí. Si nos bajamos de aquí, nos va a bajar en la versión inglés. Pero acá abajo tenemos varios idiomas. En mi caso, como no me gusta mucho el inglés, español. Descargamos y bueno, toma su tiempo en descargarse. Como ya lo tengo, descargar. Me voy a instalar el descargado. Que está aquí. Como ven, está en ESN, que es español. ¿Alguna pregunta tal vez ahí? Ya estamos más de una hora. Dice SS, el manejador es un cliente, dice. Tenemos. Claro, es un cliente. Es para poder conectarse hacia la base de datos, administra la base de datos. Sí, no hay problema, no, también... Orlando, por el tiempo, no tenemos la cuenta. No, no. Uh-huh. Ah, esperemos que no. Esperemos que no, si no nos conectamos de nuevo. No, está ilimitada, salió un mensaje que tenemos ilimitado. Ah, sí. También decía que podemos ver desde el service, desde los servicios, podemos ver el motor si se está ejecutando.
Sí. de servicios.msc. El SQL Server, el SQL. Claro, esto es indistinto, igual existen varios manejadores Claro, no solo de el base de datos, hay porque igual dicen SQL Developer. otros que son de pago, otros que son libres, que se pueden conectar a diversos. Hay, no me ¿Cuál es la acuerdo cuál vuelta es, más pero estúpida que...? hay uno que se puede conectar a varias bases de datos, a varias, no solo a la que es, sino a varias. Se puede conectar a SQL Server, se puede conectar a MySQL, a Postgres, y todo manejan desde de un mismo manager. Aquí está. SQL Aquí dije, está. ajá. La gente de SQL Server y El donde estás todos los SQL. servicios de. Ya, si yo Ahí. tuviera otra instancia, me saliera igual que esto, SQL, y acá abajo me saliera el SQL, por ejemplo, Server, y el nombre del. De la instancia que tengo en ese momento. Igual me va a salir un análisis service de la instancia que están corriendo. O sea, podemos tener varias instancias corriendo en el servidor y cada instancia de diferente versión. Claro que hay que analizar, ¿no? Hay que hilar muy, muy, muy fino cuando se tiene varias instancias de SQL Server, porque cada uno va a querer recursos, cada uno va a pelear por el procesador, memoria RAM, por disco. Entonces hay que hacer un análisis si qué tan factible es tener las dos instancias. Puede que el cliente tenga otra instancia y nosotros somos 2019 y el cliente tiene el 2008. ¿Qué factibilidad es subir a él al 2019? Si es el Express, no hubiera problema, pero si él ha pagado ya una licencia y tiene ya sus usuarios y tiene sus políticas y tiene sus seguridades, en base a eso de ahí, hay que ser muy, muy, muy meticulosos en saber cómo hacer para que podamos o no podamos tener otra instancia de SQL. A lo que ya veamos en la parte de sacar backups. Ahí les voy a explicar cómo sacar en script. Entonces, una de las posibilidades sería que nosotros llevemos ese script al 2008, como el cliente ya tiene eso de ahí, y apagado y todo, y subirle como script, más no como una base de datos. Es bastante, bastante complejo de una versión mayor pasar a una menor. Al revés, es mucho más fácil. Sí, ahí hablaban de. Ahí nos nombran una herramienta, Aqua Data Studio. Es una herramienta para administración de múltiples consultas de base de datos. Sí, es interesante. Hay hasta firewalls de base de datos que se instalan en servidores aparte para que no permitir que hagan sellings, no permitir que hagan updates. También hay cómo hacerle desde la base de datos, que ese también puede ser otro tema, que sería administración de usuarios y roles, creación de roles. Puedo darle a un desarrollador que está en producción o alguna cosa, decirle que si puede hacer los selects o que puede hacer solo updates o que tiene acceso solo a ciertos campos de la tabla o solo a alguna tabla o algún el nombre del sistema de la base de datos, algún deber de algún sistema de la estructura de la base de datos. Puedo decirle que tenga solo permiso a eso, o a una vista, o a un procedimiento almacenado que tenga solo eso. Entonces, es, se me tomaría igual otro webinar ver todo eso de ahí. Sí, claro. Recordemos que este era un webinar inicial Sí. y luego ya podemos ir progresando
Lo siguiente. Sí, ahí es bastante interesante las cosas. Podemos ver lo que es tal vez seguridad o evitar el hackeo o sí, motores de base de datos. Erazo nos hace Muy una interesante ver consulta. las políticas, ver las mejores prácticas. Sí. Me dice que si puede tener la última versión del Manami en estudio conectado a una base de datos de versiones anteriores, ejemplo 2012. Sí, sí No puede. hay problema. Al revés, no, pero sí puede. No hay ningún problema porque el manager se basa en el anterior. Sí, entonces no hay ningún problema. Siempre va a tener las herramientas del anterior. El motor de la base de datos, ese sí cambia. Entonces no hay como estructural o no salen cosas nuevas que el manager anterior ya no tiene. Y ya comienza a dar problemas. O simplemente a veces no dejan de conectar. Dice Igual del que manager, yo puedo conectarme en 2008, en 2009, perdón, en 2012, en 2014, en 2016 sin ningún problema con el último manager que tenemos en este momento. Raúl nos pregunta, ¿qué herramienta es buena para administrar múltiples instancias de SQL Server? Por ejemplo, el tipo de Cloud Enterprise Manager de Oracle. No he manejado uno así que tenga todo, pero siempre he tratado de manejar con la misma herramienta del motor de base de datos. Siempre, siempre, o la que sea más recomendable o que la que recomiende el El motor de la base de mismo datos paquete. del mismo paquete. ¿Por qué? Porque se actualiza el motor de base de datos. Se actualiza algo del motor de base de datos, por ejemplo, un Servipack 1, y estoy con una versión anterior de ese manejador de base de datos que pueden utilizar varios, ya va a tener algún tipo de incompatibilidad o ya me va a fallar. Y tengo que también hacer el trabajo en actualizar el otro manejador de base de datos, o el visor o manager, para poder tener acceso total. Entonces siempre yo he manejado con el que recomienda el motor de la base de datos. Lógicamente que cualquier otra persona es libre de escoger la mejor opción, porque tener todo en una sola o un solo manager es mucho mejor. Por ejemplo, cuando se administra servidores, tener en un solo manager tener todo, se puede ver cuando está consumiendo el disco, cuando se está consumiendo la RAM, el procesador, y tener en uno solo todo y de varios servidores como Windows y Linux, sí ayuda bastante, sí ayuda bastante. Pero en términos de base de datos, siempre he manejado con el que recomienda el motor de la base de datos. ¿Alguna otra pregunta tal Listo. vez? Chicos, pregunten si quieren intervenir también, sea bienvenido. Eso nos ayudaría mucho para interactuar mientras se va instalando. Lo que pasa es que es una instalación desde cero, está totalmente en Windows 10, en este caso está sin absolutamente nada más. Por eso se demora un poco más. Así es, comprensible. Quería hacerle justo en un server, pero me iba a tomar mucho tiempo, o sea, iba a tomar más tiempo que estamos en este momento. Pero es una copia del server, es exactamente lo mismo, abre los puertos y la instalación es exactamente la misma. ¿Alguien más tal vez? Dice Pablo Juca, ¿existe alguna plantilla de seguridad para una base de datos? Por ejemplo, un checklist. Ahí sí hay, se llaman buenas prácticas del SQL. Entonces hay que, no todo es para todas las empresas. Siempre hay que tomar lo que está o lo que Adaptarlas. nos adaptarlas a nuestro medio, a lo que nosotros necesitamos, a lo que necesita la empresa.
Por decir algo, dice que hay que tener un firewall de base de datos que cuesta 5.000, $6.000 más caro que la misma base de datos en principio. Nosotros vamos a decir, no, eso no, no necesitamos. Necesitamos que esté en un servidor independiente, tampoco, porque necesitamos comprar certificados de SSL para la transmisión entre el cliente y el servidor, en este caso del manager y el monitor de base de datos, poner un servidor SSL para que no haya pues, un hombre en el medio, que se le llama un individuo, para que no se pueda ver los datos. Entonces, todo eso de ahí tenemos que analizar costo-beneficio o ver cómo lo adaptamos a nuestra situación o a nuestro entorno en el cual estamos desarrollando en ese momento. Gracias a Iván Benavides también que nos está colaborando. Ahí nos envió el nombre de un benchmark de SQL Server. Hola, yo tengo una consulta. Sí, adelante, amigo. Gracias. En SQL hay diferentes versiones, la escala express y la otra, ¿verdad? La que es la paga. Entonces, mi consulta sería, la versión express tiene una limitante en cuanto al uso de RAM o procesador. Digamos que, por ejemplo, ella no vaya a usar más de 8 hilos o si fuera el caso que más de 4 gigas de RAM o algo así en el servidor. Sí, la Express está limitada a, si no estoy mal, a un procesador y a 1 giga de RAM. Eso está la Express. Como les digo, para una empresa pequeña es más que suficiente. Más que suficiente. O sea, ocupa un core exactamente. Este sea virtual o no. Que ahora el licenciamiento también es por virtuales, que se le llama. Antes tenía que licenciar, por ejemplo, si yo ponía en un servidor que tenía 4 procesadores con 8 hilos, entonces yo tenía que poner por los 8 hilos, tenía que pagar. Así yo lo virtualice y utilice solo uno. Pero ahora lo nuevo que están sacando, especialmente los SQL Server, es por cada procesador virtual que están yendo a utilizar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Compañeros, ¿alguien más desea acotar algo o consultar? Adelante, este es el momento que podemos aprovechar. Sí, la instalación se ha ido más de 1 hora y nos falta todavía muchas cosas más por ver. No sé si avanzamos todo, pero por lo menos la instalación queríamos ver muchas cosas más, pero Sí, tendremos ahí para otra sesión, varias sesiones. sí, varias, exacto, son varias porque Sí, vamos bien. ¿saben qué? Hasta que se instale mejor, les voy a compartir otra donde tengo el motor de la base de datos ya instalado, sí, para ganar un poco Ya. de tiempo. Alejandro dice, yo la verdad no sé nada. Tranquilo, amigo, que aquí estamos para aprender. No te preocupes. Iván nos acotaba que hay el SIS, que es una guía para establecer una configuración segura en SQL Server, que proporciona el mismo Microsoft. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ya vemos. Ya vemos tu manejador. Se ve muy pequeño. Sí. Hey.
De aquí es un server. Como estaba anteriormente, si se ve. Bueno, es que es Ah, distancia y de podemos usar avanzadas. la lupa. Creo que se ve mejor, Sí, se ve ¿cierto? mejor. Mucho mejor. Ya. Vemos en ese instante. Sí, vale. Ya, una vez que esté instalado, nos vamos a al manager del SQL, perdón, al administrador del SQL. Aquí tengo varias versiones, se ven 2008, 2012, 2019. Y tengo solo un manejado nada más. Ya, nos vamos aquí. ¿Vieron dónde entré? En Microsoft, en la consola del Microsoft Agent, ¿ya? Y se abre este de aquí. En este de aquí tenemos que ver que todos los servicios estén arriba. Y nos vamos a la configuración de red. Y en protocolos tenemos que tener habilitado el TCP/IP para que tenga conexión a la base de datos. Si no, no van a tener conexión desde afuera. Aparte de eso, este rato le está bloqueando el firewall, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, procedemos. No, todo bien. Ya, pues vamos aquí, damos doble clic y vemos en dentro de las propiedades del TCP/IP, ponemos en direcciones y podemos ver por qué puerto está trabajando. Por lo general es 1433, pero si tenemos varias instancias, podemos de aquí ver en qué puerto está escuchando el SQL Server, ¿sí? O ya está ocupado con alguna cosa el 1433, podemos ver en cuál instancia, en cuál protocolo está escuchando el SQL Server. Por ejemplo, está abierto. Una vez que tenemos hecho eso, vamos al firewall. Orlando, disculpa, ¿para qué había que tenerlo habilitado al TCP/IP? Para que tengan conexión desde afuera, para que Te, cualquier ah. máquina pueda conectarse, por ejemplo, el servidor de aplicación se pueda conectar desde ahí. O yo como tal vez DBA, que desde mi máquina yo me pueda conectar al SQL Server. Sí se ve, ¿no? Mientras se termina de instalar y vimos que estaba en el puesto 1433, sí, nos vamos al firewall de Windows. Porque también hay que darle permisos en el firewall, si no tampoco nos podemos conectar. Nos falta también subir el SA y ya les voy a indicar cómo está eso ahí. Ya, aquí en reglas de entrada, ¿cierto? Vamos y vamos a agregar una nueva regla. Sí, están viendo todos, ¿no es cierto? ¿Sí se está viendo? Sí, sí se está viendo. Ya. Aquí tenemos programa puesto y predefinida. Entonces, como vimos, ¿se acuerdan que el TCP y el UDP es para abrir el puerto? Entonces damos aquí en el puesto, ponemos en siguiente, qué tipo de puesto era el TCP que vimos ahí, y es el 1433. Ponemos siguiente, permitir la conexión si es segura y bloquear la conexión. Ponemos permitir la conexión.
para cualquier tipo de red que necesitemos. Sí, si es solo la de dominio, si es privado, si es público. El efecto de esta charla vamos a dejar en todos. Y puedo ponerle el nombre, que esto es más simbólico, pero pongamos entrada SQL. Aquí en la descripción podemos poner lo mismo, sin ningún problema. Y podemos finalizar. Con eso ya estamos haciendo que nos escuche la entrada del SQL. Y lo mismo hacemos en la salida, para que nos dé la información. Bueno, nombre puerto, siguiente, 1433, por TCP, siguiente, permitir la conexión, siguiente, para todas las redes, siguiente, el nombre, salir de SQL. Y lo mismo hay que hacer con el servidor. Y ahora sí ya tenemos listo la... Ha visto los puestos. ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Sí, nos decía Alejandro. ¿Puedo instalar un servidor de SQL en VirtualBox solo para practicar y así aprender a usar? Sí, claro que sí. Bajo un sistema es base. Es justo lo que estamos haciendo. Correcto. Para modo de práctica, sí. Dice Pablo, ¿por cada instancia utiliza un puerto diferente y el SA es recomendable deshabilitarlo? A ver, el SA es totalmente recomendable deshabilitar por seguridad. Y también el que es el de Windows, también hay que deshabilitarlo. Alguien preguntó del... Sí. Me preguntó del por qué el dominio. Es por eso, por seguridad. Porque ahí no tienen acceso. El SA es recomendable totalmente desactivar de entrada, porque nos evita ataques, especialmente ataques, porque yo ya sé, por lo menos ya sé el usuario. Y por fuerza bruta puedo estar probando hasta que me dé alguna contraseña. Tampoco poner los más comunes, como admin, como administrador. DBA no hay que ponerse ahí, hay que crear otro usuario con las mismas características del SA, y esa contraseña preferible o de preferencia debe ser ingresada por dos personas y cada quien sabe su parte de la contraseña, y el DBA debe tener el 99% de lo que tiene el SA. No sé si me hice comprender en ese aspecto. Sí, está entendido. Hasta que se instale, voy a seguir con... Ya vimos lo que ya vimos, la instalación, ya hemos seguido el cronograma, no estaba para tanto, pero... Ya abrimos los puertos. Ya. Y aquí vamos a crear una base de datos. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para crear una base de datos? Simplemente damos en donde dice base de datos, damos clic derecho, nueva base de datos. Pongo el nombre, por ejemplo, curso SQL, y en la parte de acá está la información del, preguntó uno de los compañeros, el MD y el log. Sí, aquí está. ¿En dónde quiero que se me cree? Por lo general viene en el C, y en el rato de la instalación, ¿se acuerdan que les dije aquí cómo cambiar en dónde quiero que la instancia me cree las bases de datos y en dónde quiero que esté el motor de bases de datos? Para que me salga desde default, puedo poner en la instalación, puedo ya cambiar aquí.
Si bien puedes escoger dónde se vaya a quedar los datos. Voy a hacer que se me cree en el DBD. ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Sí, Eloy nos dice, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que has notado entre la versión 2016 a la actual 2019? Y según eso, ¿es recomendable hacer la migración o se puede seguir con la 2016 hasta que se termine el soporte oficial? Lo que he visto, ha mejorado más el rendimiento. El rendimiento de la base de datos como tal es mucho mejor que el del 2019. Y vienen, no me acuerdo cuáles son las mejoras que vienen. Y hay que analizar si puedes o no puedes hacer el cambio. Por ejemplo, si yo tengo la licencia del 2016 y no tengo ningún problema, me voy a quedar con la 2016 hasta cuando me dé el soporte. ¿Sí? Sin ningún problema. Si tengo la posibilidad de cambiar al 2019, lo hago, porque es mucho más estable la base. Pero mejora. Se mejora, claro, pero lógicamente hay que pagar extra si está licenciado. Si no está licenciado, si es un express, no dudaría en poner la última versión. Buenas noches. Adelante, compañero. Orlando, tengo una pregunta muy puntual, pues, correspondiente al paso. Emer, estamos teniendo problemas con tu... Se está entrecortando tu... Tan cierto es que el y el papá Emer, no se te escuchó nada. Creo que tienes problemas con tu internet porque te salió entrecortado. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Ahorita se escucha bien, pero antes no se escuchó nada. Sí. Uh-huh. Bueno, Orlando, un tema muy puntual es con respecto al momento de crear la base de datos con los archivos MDF, LDF y con el temporal. ¿Qué tan cierto es que esos archivos deben estar en ubicaciones totalmente distintas? O sea, almacenados en unidades totalmente independientes. Sí. Como les dije, depende mucho, todo el cambio, todo lo que necesiten, todo lo que vayan a hacer, siempre hay que analizar el por qué y para qué. En este sentido, si, especialmente por costos, porque si en uno tengo el motor, el log y el temporal, puedo tenerlos en diferentes. Es más, hasta a veces la misma base puedo tener en diferentes discos o algunas tablas puedo tener en un disco y otras tablas puedo tener en otro disco. O sea, hasta ese nivel hay como llegar. Y sí es preferible. ¿Por qué? Porque a veces el log ya pasa o supera o llena el disco de donde estoy. Entonces me va a comenzar a dar problemas con la base de datos que no puedo acceder a la base de datos. O está muy pesada la base de datos o se demora mucho la base de datos. Es recomendable, pero como les dije algún rato, hay que analizar y ver el por qué y para qué. Si pueden hacerlo y tienen la capacidad de discos, tienen varios servidores o varias LUMs o varios módulos de hiperconvergencia, sí es recomendable. Lo que sí es analizar si eso es lo conveniente para ti. Por ejemplo, si es una empresa pequeña donde tienen, digamos, una tienda y está haciendo solo una facturación electrónica, no le veo necesario eso de ahí. Sí, o una, hasta una mediana, viendo cómo está, si ya me comienza a llenar el disco, sí, comprarle otro, mandarle a otro espacio, sí. Pero de todo es depende del análisis que se haga como DBA, de lo que vamos a hacer o de lo que se está yendo a hacer. Porque si ya tienes una base que es grande,
no dudes que el log va a superar en algún momento a la misma base, porque ahí se guarda todo, absolutamente todos los selects, los updates, de todo lo que haces se guarda en el log. Y en el TendDB es la lógica de cómo va a acceder a los datos. En el TendDB, digamos que te da traduciendo cuando haces un query mal, entre comillas. O sea, te pones el asterisco from clientes. En la primera vez que haces un select, le das enter o le das F5, el SQL toma mucho más tiempo que cuando lo haces la segunda vez, porque te hace un análisis previo de cuál es la mejor forma del query que tú estás ingresando para que dé más rápido el resultado. Ese se guarda en el TendDB. El log, en cambio, se guarda todo, absolutamente todo, que es. Y en el MDF o en la tabla física se guarda todos tus datos. De acuerdo a esa de analogía, ves lo que mejor sea para ti. No sé si está claro. ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Sí, sí. Se escuchó muy bien. Entonces, ¿todo? Y recuerden que como licenciamiento, si se van a algunos otros lados o tienen otra instancia de SQL Server, también hay que licenciar. Muy bien. Ya, aquí se ven, les estoy diciendo que en el DC predeterminado que yo tengo, ¿sí? Les estoy diciendo que me creen en otro lado muy, muy diferente al C o al predeterminado. Vamos a aceptar. Y ya creamos nuestra base de datos. Vamos a crear una tabla. Para crear una tabla simplemente abrimos en el árbol y vemos las tablas. Podemos dar clic derecho, nueva tabla. Y tenemos ya listo para comenzar a crear nuestra tabla. Como sugerencia o buena práctica, siempre poner un ID o un secuencial. Tipo entero o de, si tiene un millón de datos, un begin. ¿Para qué? Para que siempre este sea como nuestro ID de la base de datos, que nunca se va a repetir en ningún otro, en el sentido de que por cada uno, ¿no es cierto? Y a este de aquí le vamos a hacer que sea autoincremental. Le ponemos en identidad. Ya. Y que me se aumente en el incremento, que dónde quiero que me comience y dónde quiero que inicialice. Por ejemplo, si quiero que inicialice en el 10, pongo 10. Pero me basta con el 1 para esta prueba. Y aparte de eso, le hago como clave primaria. Esto siempre, 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 todas las tablas, especialmente que son las relacionadas, los relacionales, siempre debemos poner esto de aquí. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque aquí ya comenzamos a dar nosotros las pautas que cuando los desarrolladores ya nosotros tengamos de alguna forma controlado que no la integridad de los datos.
Sí. Vamos a poner otro de aquí que sea tal vez nombre. Nombre ya aquí, justo aquí para que vean algo de las cosas que es, y las nuevas versiones de SQL ya viene. Por ejemplo, hay el Geography y el Geometry. El Geography, ya con procedimientos almacenados, ustedes pueden guardar, bueno, directamente pueden guardar ya como de Google. Sacan las coordenadas y pueden guardar aquí, ya directamente. Y con procedimientos almacenados, ver si es que está un área dentro de otra área. Y así el programador o la persona que está al otro lado haciendo el backend ya se le facilita las cosas, porque ya le estamos mandando, tal vez si está no está dentro de un área, alguna área específica, o si está cerca o lejos de qué tan cerca, qué tan lejos está de un punto a otro punto, ya directamente con este de aquí. Con Geometry pueden utilizarle para lo que es topográfico, para lo que sea de requerimiento topográfico. En bits, si no estoy mal, por aquí debe estar, pueden guardar directamente XML, varchar máximo, vamos a ver eso de ahí. En bit podemos guardar cualquier tipo de archivo transformado en bit. Podemos guardar imágenes, podemos guardar PDFs, podemos guardar programas, lo que ustedes necesiten. Sí, por ejemplo, para hacer un sistema de documental, tranquilamente aquí podemos guardar los PDFs, y si hay algún cambio o algún tipo de archivo doc o docs, pueden guardarlo aquí, y si hay algún, se guarda como una línea de caracteres, y si hay algún cambio, ustedes pueden guardar como otra instancia del mismo documento, con algún cambio del documento. Entonces pueden manejar un gestor documental directamente, y aquí guardando aquí el archivo o una foto o lo que necesiten. En este caso, la diferencia más grande entre nvarchar y varchar aquí podemos ponerle máximo, podemos ponerle nosotros, no sé, 100. El char, o el bar char, el char que salía aquí, por ejemplo, el n char ocupar exactamente todo lo que le pongo. Si le pongo 1000, así vayan vacíos, me va a ocupar siempre esto de aquí. Eso en lo que respecta a disco, ya me está ocupando disco sin ningún tipo de información. Por eso es recomendable utilizar el n bar char, porque así yo ponga aquí, me ocupa lo que es. Exacto, que me ocupe lo que está necesitando. Lo que, por ejemplo, si aquí yo mando 10, me va a ocupar los 10. Si ocupo los 100, ocupo los 100. Si ocupo los 50, me manda 50. Entonces, por buena práctica se podría decir, en algunos casos pueda que necesiten que vaya todos los 1000, porque siempre va a ir 1000 o 100 espacios, entonces pues, poner el char, pero por lo general o con buena práctica siempre es bueno poner en el bar char. Por ejemplo, ustedes de una otra práctica o una buena práctica también es que le pongan entero o decimal o lo que sea, siempre y cuando vayan a hacer cálculos con esos datos.
Por ejemplo, con el teléfono yo no voy a hacer ningún tipo de cálculo. No voy a sumar, multiplicar, restar nada en el teléfono. Simplemente va a ser con información. Pero me ocupa más un IN que un char. Entonces, lo que estén construyendo la base, siempre como que lleven esa premisa de que si voy a hacer cálculos, le pongo el dato que es decimal, float. Sí, porque voy a hacer cálculos. ¿Este por qué le pongo IN? Porque me va a ir sumando 1, 1, 1. La edad, tal vez porque quiero ver de quién va a ser, quién es mayor o con cuántos años le gana uno al otro. ¿Está claro eso de ahí? Sí. Aquí, por ejemplo, nosotros ya como DBAs debemos nosotros ya ver si es que nosotros permitimos o no permitimos valores nulos, porque desde aquí ya comienzan los problemas cuando es del desarrollo. Yo sé que nunca, el secuencial nunca va a estar nulo y va a ser autonumérico y ese nunca van a tocar, entonces nunca va a tener valores nulos. El nombre, siempre va a haber un nombre, siempre, siempre, siempre tiene que ver si estoy haciendo algo de creando una tabla de persona, siempre va a tener un nombre y siempre va a tener una edad, siempre, 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 siempre. Así haya fallecido, va a tener una edad y un nombre. Si no está registrado, no tiene nombre, no tiene nada, entonces no podemos registrar. No sé si me hago entender en esa parte. Le voy a poner el nombre de persona. Ah, no sé si se fijaron que le puse aquí para guardar y aceptar. Y ya está guardada nuestra tabla. A partir de aquí. ¿Algo más tal vez? ¿Está claro? Coleguitas, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bueno, para el ejemplo, voy a ponerle una nueva tabla, que tal vez se llame, voy a ponerle secuencia. Y aquí pongámosle nombre igual, nombre, perdón, nombre. Y aquí voy a ponerle persona para que sea como para relacional. Igual aquí le pongo clave principal y que sea autoincrementable. Que sea una identidad. Ponemos en sí, 1, 1 y listo. Guardamos el que pongámosle hijo para entenderle ya. Tabla hijo. Guarda. Y aquí hay una cosa que debemos tener muy en cuenta, especialmente lo que se diseñamos la base de datos. ¿Qué está buscando, Orlando? Para crear el diagrama. Ahí mismo, diagrama, aquí. Nuevo diagrama. Ya. Sí, le pongo los nuevos diagramas. Las tablas que
quiero relacionar de alguna forma. ¿Y de qué tabla a qué tabla? Por ejemplo, aquí persona es el padre y el hijo es el hijo, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí en secuencial, secuencial persona, exacto, vamos a hacer un foreign key. Aquí ya tengo todo, me crea automáticamente el padre al hijo. Puedo ponerle el nombre que yo necesite, aceptar y aceptar. ¿Por qué hacemos esto? Si nosotros desde aquí, como DBA, ya podemos o comenzamos a restringir muchas cosas a los desarrolladores, que siempre debe haber una persona para que tenga un hijo. Si no existe la persona, no va a tener un hijo. Y eso se aplica en muchas cosas, o sea, no solo aquí, sino puede ser en factura detalle, en tal vez préstamos y pagos, tal vez en productos y movimientos del producto, el cash del producto. Entonces, esa lógica tiene que llevarse siempre, 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 siempre. Y aquí ya estamos nosotros diciéndole a los programadores que no me mande o no me guarde siempre cuando no hay una persona o un padre. Y este puede tener otro hijo o varios hijos, entonces de esa forma nosotros ya estamos dando integridad a los datos. No sé si hay una pregunta tal vez de esto. Está entendido. Ya creo que se durmieron los compañeros. Ninguna pregunta es aquí. Bueno, ahora vamos a meter datos en las tablas, ¿ya? Vamos a proceder. Vamos a mostrar el diagrama para tener algún cambio después. Ahora vamos a ingresar unos datos aquí. Dentro de las tablas, sí. El secuencial me va a hacer nombre, nombre 1, edad 3, nombre 2, aquí vamos a poner persona. Secuencial que me viene, pongámosle y 1, ya de secuencial persona. Ningún problema, ¿cierto? Vamos a hacer una consulta. Aquí vamos a hacer sus consultas. Esperemos que nos avance el tiempo o si los compañeros ya están cansados para dejarle ahí y podemos hacer alguna otra. Lo siguiente, pero podemos vamos a comenzar con los queries. Los queries, sí, podemos. Vamos a hacer una select.
Compañeros, alguien está marcando la pizarra, por favor, tengan cuidado. Ya, aquí con los queries, si ven, para acceder a los datos simplemente ponemos el asterisco, una persona, el asterisco es un comodín que me dice todo, ¿sí? Si yo quiero que me salga alguno de los campos, simplemente, como ven, como lo quise, y le puedo borrar cualquiera de los campos, por ejemplo, borro nombre, que me salga solo la edad. Solo defino los campos que necesito comenzar. Como ven, secuencia de edad y secuencia de persona. Y acá estamos haciendo de todos, pero aquí estamos escribiendo todos los parámetros que necesitamos, pero aquí estamos diciendo que todos los parámetros necesitamos, todas las columnas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez? Está claro hasta ahí. Sí. Vamos a hacer un update a persona mismo. Ahí me va a cambiar a todos, sí, todos. Esto sí es, sí, es esto también es importantísimo. Eso también les iba, si avancemos, a decir qué pasa, cómo pueden hacer como buena práctica, si son ustedes de BA y están en el servidor de producción, antes de hacer cualquier update o cualquier cambio, siempre saquen un respaldo de la base de datos. Esto puede ser integral o incremental. Sí, siempre. Por lo menos si así hagan lo mínimo, siempre saquen un incremental o un total, o un full que le dicen. Siempre. No, muchas empresas han ido a la quiebra por eso de ahí. No sé si alguna vez leyeron lo que pasó con GitLab. Les propongo que lean. Y van a darse cuenta que por un delete que pensó una persona que estaba en el desarrollo o en el de preproducción, mandó al de producción. Estamos hablando de una empresa que cuesta más de 100 millones de dólares. Wow. Casi se va a la quiebra por un delete from tabla. Y no pudieron recuperar. Les invito a que lean y van a darse cuenta de que es muy, muy, muy importante hacer eso de ahí. Y la misma persona que hizo había hecho un backup de la base de datos 6 horas antes. Y ese de ahí es el único que tuvieron para poder respaldar. Y es una empresa súper grande, más de 100 millones de dólares. Y no pudieron establecer bien ninguna de las réplicas que tenían. Y les pudo costar casi la quiebra de esa. Total. Les invito a que lean y van a darse cuenta de que es muy, muy, muy importante tener siempre cuidado de hacer primero, tal vez sacarse un respaldo y hacer en respaldos o en producción o lo que sea, hacer todos los cambios que necesiten y ver cómo va a afectar. De lo contrario, no hacer nada, 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 absolutamente ningún update, ningún delete, sin estar 100% seguros en la base. Revisen 1, 2, 3, les dan alguna duda, vuelvan a revisar. Y ahí recién ejecuten en la base, previo al sacar un respaldo full o un incremental, para que puedan retroceder en el tiempo. Sí, eso también vamos a ver como parte del curso, pero esperemos podamos llegar a todo eso de ahí, lo que tenemos planificado. Entonces, vamos a hacerle en el web. Vamos a verle antes de y después. Lo voy a ejecutar. Sí, el 1 tiene 10.
una maldición. Ya que nos vemos la cama. Pues ahora ejecutamos. Cuando quiero ejecutar solo una parte de código, no quiero ejecutar los dos, le marco y pongo ejecutar y me va a actualizar en este caso. Quiero que solo igual pongo ejecutar y ya está. Si no quiero que algo se me ejecute, por ejemplo, no quiero que se me ejecute el update, simplemente le comento con dos guiones y puedo ejecutar tranquilamente. Si, por ejemplo, si ustedes van a hacer un update, pueden tenerle de esta forma, así. Entonces yo cuando doy por algún error, doy ejecutar, no se me va a ejecutar el update, por ejemplo, pongo mal aquí el 20. Orlando, y ahí por defecto se te pone la base de datos que estás usando, ¿no? Ah, ya, perdón. Porque es que también puede estar con la master. Aquí o le indico podemos también escoger. Sí, podemos escoger. Como yo le puse y estaba manejando ya desde la base de datos que me conecté, automáticamente me pone acá arriba. Seleccionó. Sí, me autoseleccionó. Pero yo también puedo decirle que para usar la base, simplemente le pongo mi use database y ya está. No hay ningún problema. Pero esto de aquí, por ejemplo, cuando voy a hacer el update, ustedes hacen que por alguna razón ustedes van a ejecutar, no se les va a hacer el update. Para ejecutar el update, cogen, le marcan, pues revisan y como ven aquí dice 100, le vamos a cambiar a 20. Por más veces que pongo ejecutar no pasa nada. Entonces estoy seguro, o un poco seguro tal vez, pongo ejecutar en la parte que yo necesito que está comentada y ahí recién se me ejecuta lo que yo necesito. ¿Sí ven? Por ejemplo, aquí puedo estar sacando mucho select, 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 select y el update está el último que necesito hacer a base de esos select, hacer el update. Al último, y de un momento, el update. O el delete, dependiendo. Eso también en una base de datos, pues son muy, muy, muy rara vez se hace un borrado. Muy rara vez. Siempre se cambia de estado. Se puede poner activo o inactivo. Sí, eso también como recomendación por cualquier tipo de reporte o que queramos ver en el tiempo cómo estaba algo, nunca borrar nada de la base de datos. Nunca, nunca, nunca borrar nada de la base de datos. Cambiar de estado, por ejemplo, pueden poner un estado borrado y le ponen como true cuando está borrado. Pero si necesitan alguna cosa o algún histórico, ahí podemos tener eso de ahí. Como recomendación, nunca borren nada de la base de datos. ¿Qué hay cómo hacerlo? Sí, como recomendación. Por histórico, no borren nada de la base de datos. Bien, ya tuvimos el update. Vamos a hacer un insert, tal vez. Famoso inserint. Pongámosle entonces los valores, tampoco, también podemos poner una ponería de algunas, podemos ver cómo hacerlo. El nombre y aquí le mando aquí para mandar en SQL. Cuando es strings, siempre con comillas simple. Y como ven, no estoy mandando el secuencial porque le pusimos como autonumérico para cualquier circunstancia. Le dice que ya está todo hecho y verificamos. Sí, verificamos. Les quede claro eso de crear y todo, ¿no? Sí, Orlando, muy claro hasta todo. Podemos poner también para que no se haga tan grande a veces los queries, podemos renombrar las tablas. Sí, con as y por ejemplo le pongo aquí p. Entonces, en cualquier instancia del que yo llame, puedo ponerle p
punto de edad. De esa forma, no escribo toda la base, toda el nombre de la tabla, sino simplemente le doy una referencia, nada más. Y vamos a ver que me sale la edad, y si quiero todo, simplemente le pongo P punto asterisco. Sí, no hay ningún problema. Tenía, a ver, este rato ya creemos un procedimiento almacenado, ¿sí? Programación. Aquí. Sí, vamos a ir a programación. Y aquí, si vemos, hay procedimientos almacenados y funciones. Las funciones de escalares son las que nosotros podemos hacer, y las funciones tablas. Hagamos una función escalar, no sé si tenemos tiempo, no sé si todos los compañeros están de acuerdo en seguir. ¿Me confirman, compañeros, por favor? ¿Disponen de un poquito más de tiempo o terminamos la sesión? Depende de lo que diga la mayoría. Sí, depende de lo que digan ustedes. Porque por favor, realidad, escriban aquí en el chat o digan. Pensé que se iba a ser más corto y se nos alargó. Continuemos. Miren, esto es lo que tenemos, bueno, lo que tenía planificado. Sí, podemos proceder un poquito más. A ver. Tenemos la escalación, tenemos la creación y eliminación de tablas, tenemos la selección, editar y eliminar datos, ya. Los foreign keys y vistas que ya podemos ver si avanzamos. Las funciones de escalares, procedimientos almacenados, de transacción SQL básico, unión de tablas y restaurar copia de seguridad y bases. Díganme si seguimos un poco más, tal vez alguno de esos temas que quieran tocar para no ver todos y dejar para otra charla los demás. ¿Sí están viendo en mi pantalla? Sí, está bien. No sé si podemos dejar para otra sesión los procedimientos, funciones de tabla. Y no sé si ahora se te hace más fácil la restauración y copia de la... Hagamos la restauración y la copia para que vean cómo es, ¿ya? Y quedamos estas de aquí. En verdad, no pensé que se me iba a demorar tanto. Yo estaba planificado para una hora y media máximo. La instalación nos llevó mucho más tiempo del planificado. Sí, en la otra ya podemos hacer lo de las funciones, procedimientos, disparadores, puede ser. Sí. Sí. Adelante. Adelante. ¿Me confirma si están viendo? Sí. Ya. Bueno, por ejemplo, si yo este rato me voy donde yo puse las bases de datos, en el de, en vez de, y aquí yo tengo cursos, ¿sí ven? Aquí tengo cursos. Yo quiero copiar, llevar a otro lado, vamos con eso, ¿sí? Que ven, está en un uso nombrados. Hacer esto para hacer esto, para que nos den los permisos y nombrados. Reintentar. Así no se puede completar porque SQL Server tiene abierto el archivo. Entonces no podemos mover siempre y cuando el servidor esté activo. Entonces por eso es muy importante, para evitar el robo de datos, que el servidor, perdón, el usuario o el que esté de DBA, o la persona que esté, tenga acceso al servidor, no pueda parar los servicios. Por eso me decían lo que está dentro del dominio. Entonces, solo es la persona que está designada, o las personas, o los usuarios que estén designados, pueden parar el tener el servicio. Sí, puedo yo detener el servicio. Una vez que está detenido el servicio, del SQL, del agent también. Una vez que está parado el servicio,
Esperamos que se pare. Y una vez que se para, a ver qué nos deja. Miren. Sí. Y esto de aquí ya puedo llevarme en una flash, en un disco, o mandarme a la nube, o lo que sea. Por eso es muy, muy importante que el control que se debe tener. Ese es el backup, Orlando, ¿no? No, esa es una forma de cómo puedo yo copiar una base de datos. Y después, cuando yo quiera, cuando yo quiero esta misma base, ya. Hacerlo, o sea, subirme, lo único que tengo que hacer es adjuntar la base. Como ven aquí, pongo adjuntar, pongo agregar, me voy a dónde, la ruta. La ruta donde está, pongo aceptar. Aquí no me va a dejar porque tengo una con la misma instancia, el nombre. ¿Sí? Pero podría yo cambiarle. No sé si me voy a cambiar. Bueno, tuviera que cambiarle, o le cambio a esta, le cambio el nombre, o le puedo cambiar aquí mismo, no me acuerdo dónde es. Creo que si no estoy mal, es aquí. Bueno, tiene el mismo nombre, no me deja. Entonces, esto de aquí puede irse llevando a otra persona y tranquilamente se pueden ir llevando la información. Ahora vamos a hacer el backup. El backup, podemos hacerle dos cosas. Con las tareas, ponemos copia de seguridad. Yeah. Y aquí le digo dónde quiero que se me vaya la copia de seguridad. ¿Sí? Y le voy a poner en el D. En el D. Por default se me va la carpeta backup, ¿no? De la instancia. Sí, sí, es justo cuando instalamos y vimos todas las instancias de donde, pues son todas las carpetas de donde la instancia iba a tener default. Pero ya le estoy cambiando este rato por conveniencia mía, y ustedes pueden ponerle donde ustedes necesiten, o el rato de la instalación, como les dije, pueden ponerle en el disco, en la parte donde ustedes necesiten. Aquí, si ven que no da el punto va. Sí. No nos da automáticamente la extensión. Si sacamos sin la extensión, también nos sirve. Lo único que tenemos que hacer es, en el, como no tiene la extensión, ponerle el punto back. Pero para que nos saque ya con la extensión, ponemos punto back. Hay muchas personas que solo ponen el nombre y nada, y el rato que ya quieren restaurar, ahí le ponen el punto back y le ponen el respaldar. Le pongo aceptar y aceptar. Y ya está el backup. La diferencia, ya si ven, aquí está la base como tal y aquí está el respaldo. Por eso te decía, Cristian, que no es como un backup, sino es como una copia esta de aquí. Que nosotros podríamos utilizarle como backup, sí, no hay ningún problema. Pero como vieron, mientras el servicio está arriba, yo no puedo hacer esta copia. No, tiene que estar parado. No puedo copiarme yo a algún otro lado. O si estoy en producción y le paro el servicio y no se me vuelve a subir el servicio, que también pasa a veces, me demoro una media hora en subir el servicio. Sí, se entienden cuál es el problema, ¿no es cierto? En cambio, si hago así, no paro el servicio. Se me va a hacer un poquito más lenta, okay, dependiendo de la base de datos, pero tengo mi respaldo. Aquí tengo con datos y todo. Íntegra, por seguridad, íntegra total. ¿Qué es lo recomendable hacer como DBA que son ustedes? Vamos a hacer la restauración, pero vamos a hacer otro tipo de. Pero yo pensé que ibas a hacer una cadena de los pasos, paso 1, 2, 3, 4, de y eso ya backup sería una imagen que tenemos aquí, ¿no? Y el sí, en general scripts ambiental.
cogemos y bueno, aquí es que nos dice que no voy a dar el escrito. Ya, aquí se ven, crea un script de toda la base de datos o de los objetos de esta. Entonces, de aquí, aquí me va a salir los procedimientos almacenados, me va a salir Trillers. Las vistas, todo, absolutamente todo. O los paste, por ejemplo, si yo quiero darle a el equipo de desarrollo que se encarga de las ventas, le doy solo lo que es referente a ventas. Si hay otro de contabilidad, le doy solo las tablas de contabilidad, no le doy toda la contabilidad ni nada de toda la base a esos de ellos. Ese está más práctico. Sí, pongamos aquí general script. Siguiente, y si ven aquí tengo tab, las vistas, procedimientos almacenados, funciones derivadas de usuario, usuarios, roles de la base de datos, de esquemas. Entonces aquí yo puedo definir qué sacar. Aquí les voy a enseñar un poco de los procedimientos que hay. Si ven, estos son hechos todos por un equipo de desarrollo, no solo por mí, sino por un equipo de desarrollo y bueno, te veas. Y por ejemplo, miren, estamos viendo un pequeño. Por ejemplo, aquí tengo otro que es para hacer la auditoría. Miren este de aquí. Es... Todo esto es para hacer una auditoría en el 2019. Wow. Sí, por eso quería darles esto un poquito más avanzado, que también podemos ver en. Podemos ver en otro webinar cómo hacer la auditoría, que nos llegue un correo, que nos llegue alguna alerta de alguna cosa que esté pasando. Entonces, nos vamos a esto de aquí, tareas, nos ponemos a generar scripts, ¿no es cierto? Siguiente, y ahora voy a escoger, este rato, si ponemos aquí, puedo ver si es que solo las tablas de los usuarios o qué nomás necesito. Y aparte de eso, yo puedo decirle, si ven, abro y solo quiero esta tabla. ¿Sí? Por ahora vamos a poner en... crear el script total. Ya, aquí le digo dónde quiero guardar. Pongo guardar como archivo script y en dónde quiero estar. ¿Sí? Ahí no creo que haya ningún problema, ¿no es cierto? Aquí en avanzadas le digo qué quiero de la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí generar script para objetos. Determinadas, sí, quiero ver si es que aquí están los datos. Es una parte donde está aquí los datos. ¿Qué pasa aquí en inglés? Voy a hacer un poquito más para encontrar. Por ejemplo, aquí se ven tipos de datos que se deben incluir en el esquema: solo el esquema, solo los datos. Esquema y datos. Sí, este rato voy a poner solo el esquema y van a ver qué pasa. Según tus documentos, escribes. ¿Dónde está ahí? Listo. Abramos. Miren. Por eso alguien me decía sobre. Tal vez si el cliente tiene una anterior, yo tengo una mayor versión, y cómo hago para bajarme esa versión. Posiblemente puedo hacerlo con esto. Sí, porque esto de aquí es un query que me va a poder leer hasta un MySQL. Entonces ustedes, si quieren tal vez hacer una migración, o quieren hacer un backup, o quieren tal vez hacer un reflejo de alguna forma en otra base de datos que se va a hacer para, por ejemplo, minería de datos, o para hacer reportes, o data mining, o lo que ustedes necesiten. Con esto de aquí, ustedes pueden ya solo hacer unos pequeños cambios y pueden mandar
a otro tipo de base, para Postgres o lo que necesite. Como ven, aquí en ningún lado están los datos, lo que creamos, persona 1, persona 2, hijo 2, no está. ¿Sí ven? No está. Entonces yo, esto de aquí, ¿qué puedo hacer con esto aquí? Con esto de aquí puedo entregar la estructura al departamento de desarrollo. Como les digo, puede haber segmentado, tal vez uno maneja la contabilidad, otro maneja ventas, y puedo darle exactamente lo que necesita, la estructura, y que los datos pongan ellos, o poner datos ficticios, y no tengan acceso a los datos reales de la base de datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con cuentas bancarias o tarjetas bancarias, esto de aquí nos ayudaría muchísimo. O queremos llevar otra versión de la base de datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema en el 2019 y mi cliente tiene en el 2000, en el 2008, con esto de aquí yo puedo construir mi base, conectarme a la base de mi cliente y utilizar la base. Por eso les decía a ustedes, hay que ver para qué y por qué de algunas cosas. Si es necesario que tenga la 2019, tal vez porque hay otros servicios que necesitan exclusivamente del 2019, entonces lo pondré. Si no necesito ningún otro servicio adicional del 2019 y del 2008, ya es más que suficiente. El 2012 es más que suficiente. Entonces, de esta forma, yo puedo llevar mi base de datos y de estructura y mis datos a la nueva base para bajar de versión. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda de esto de aquí ya. Chicos, ¿alguna duda, algún comentario eso? Para ya ir finalizando, ¿no? El webinar. Sí, justo ya. De hoy. También nos faltó sacar un incremental. Solo es lo último, creo, si es que no tienen ninguna cosa. Sí, dale. Esto es lo que le hablaba ya a ustedes de aquí está para la base de datos completa, diferencial o registro de transacciones. Por ejemplo, este rato voy a sacar una diferencial, lo que les hablaba, por lo menos una acumulativa o diferencial. No estoy sacando una total, pero sí estoy sacando una diferencial, y ya me hizo la copia. Entonces ahora vamos a hacer aquí. Esta, de esta forma también puedo hacerle para que me saque todo el query. No sé si vieron cómo dice, y me saca todo el query con todos los campos. A veces se necesita para desarrollo, se necesitan los campos, todo. Miren cómo dice, y tengo todos los campos listos. Por si acaso quiera o no quiera todos, entonces es más fácil borrar desde aquí que estar escribiendo. Aquí tenemos todos los hijos, ¿no es cierto? Pongámosle persona. Los hijos, pongámosle, ya. Y vamos a, por ejemplo, y hacemos. Y miren, el trato que hago el select, no tengo nada. Entonces, puedo restaurar la base que saqué hace un rato con que es full, o puedo restaurar
a un tiempo, una escala de tiempo. Si ven, aquí está a una escala de tiempo de lo que yo saqué. Sí, entonces lo pongo, le voy a poner la última, porque puedo especificar con fecha y hora específica, o sea, un punto exacto que puedo, quiero regresar. Por ejemplo, que yo hice algún, por ejemplo, este rato le puse delete y le borré todo y no puse ningún web, y necesito restaurar esos datos porque como no sé qué pasó. Entonces le pongo aceptar, esperemos que se restaure. Ya, si ven este error que salió, es porque de alguna forma el motor todavía está en esa base de datos, algo está haciendo. Entonces simplemente reiniciamos el servidor para que nos dé de forma exclusiva, nos dé el uso. Ahora que ya tenemos esto de aquí, las tareas, restaurar base de datos, escala del tiempo, la última, aceptar, y vamos a hacer esto aquí. Y tengo los datos. Si ven, no es necesario sacar la. No es necesario sacar la full, porque a veces es complicado por el espacio, a veces de disco, lo que sea, pero sino incremental antes de hacer cualquier tipo de cambio en la base de datos. Por eso les decía, saquen una full o saquen una incremental o lo que sea, copiar antes de hacer cualquier cosa en la base de datos. No sé si les quedó claro en esto de aquí. Sí, me quedó muy claro. De pronto, ¿algún compañero? ¿Alguna pregunta tal vez sobre esto de aquí? Creo que nos falta solo restaurar la base, ¿no es cierto? Sí. Voy a borrar esto de aquí. Sí, no voy a hacer con incremental, sino tareas, restaurar la base de datos. Y ahora voy a hacer una restauración total. O sea, voy al dispositivo, veo dónde saqué el respaldo de mi base. El documento, me parece que la dejaste. No. En documentos, yo creo que te la vi. Pongámosle en un espacio para escucharle más rápido. Ya, como se saque rápido. Tareas. Copia de seguridad. Y aquí debe estar. Recuperar. El backup. Este rato estoy sacando un backup. Ah, no, en el D está. Sí, en el D. Aquí está el respaldo backup. Entonces, ahora lo único que va a hacer es restaurar. Desde el dispositivo le busco en la parte que está. Puede ser en red, puede ser en un USB, puede ser en otro disco, puede ser un disco virtual, en donde esté. Respaldar, como ya borramos los discos, respaldo completa. Aquí me va a dar un error, porque no sobrescribimos y no le dimos la ruta. A ver si no. Justo si ven, porque está ahí. Voy a reubicar primero dónde está
¿Dónde le creé yo la base de datos? Aquí está en el D, en el BD, ¿sí? Ahí tengo yo la base de datos física, a la que vuelvo a restaurar y en la cual yo le creé así a la base. ¿Sí? Ahí está el MDF y el LDF. Me voy a los archivos, perdón, a opciones. Me pongo sobre escribir, si quiero hacer con un recovery que me ayuda a tener un respaldo, no de la base, sino de la restauración. Y cierro todas las conexiones para que si está alguna conexión ocupando en la base, me la corte para poder restaurar. Pongo aceptar. Y la base de datos ha sido correctamente. Aquí, como ven, se eliminaron los tres y vamos a ejecutar y tenemos aquí. Creo que el resto dejamos para otra ocasión, ya cuando tengamos todo listo, no sé. Sí. Hay cosas muy interesantes todavía en eso de ahí. Muy interesante. ¿Quieres tal vez algún tema más que toquemos de lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta tal vez? Perdonando, disculpen porque se fue demasiado tiempo, no quisimos que se haga tan largo. En serio, estaba programado más para una hora y media. Juan Pablo, adelante. ¿Algunos temas tal vez o alguna pregunta tal vez? No, claro. Yo ya por lo que estamos finalizando y todo eso, yo por ahí miré el comentario de uno de los colegas o participantes que están aquí, que decía que no sabía nada acerca de ese tema de base de datos, al igual que yo, ¿ya? Entonces, mi pregunta, como para ser puntual, es, ¿qué sugiere usted para aquellos que están o que vamos a iniciar ese camino de base en el mundo de las bases de datos? Lo primero, aprender qué es una base de datos relacional y no relacional, en cuál se ocupa cada una, después todo lo que tiene que ver con el SQL, o sea, no el SQL Server, sino el SQL, que es el lenguaje de programación del SQL, ¿sí? Y después en cualquier base comiencen a crear sus tablas, a crear sus relaciones, así. Ver, la misma lógica se aplica a cualquier base que ustedes quieran, a cualquiera, a MariaDB, a MySQL, a Mongo, a SQL Server, la misma lógica, que unos son para SQL y otros son no SQL. También les invito a que lean cuál es eso de ahí, que se empapen de qué es una base de datos y para qué sirve una base de datos. Lo que acabamos de ver literalmente es algo muy, muy básico, 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 básico de un DBA, o lo mínimo que debía ser un DBA, y eso que nos faltó, funciones escalares, procedimientos almacenados, unión, cómo puedes retornarme una tabla en vez de que me retorne un procedimiento, los permisos, o sea, nos faltó mucho, 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 pero creo que hemos tenido un poquito de idea de lo que hace un DBA o lo que debería ser un DBA. Y es muy fácil. Comiencen con SQL, con las sentencias de SQL. Son cuatro. Bueno, tres diría yo. Es el select, el update, el delete y no sé. Select, update, delete. Y el insert, los cuatro. Son cuatro cosas que deben saber. Lo malo es saber cuándo hacer y cómo hacer cada una. Nada más. Son cuatro cosas que tienen que aprender. Cuando tengan bien claro, pueden hacer procedimientos almacenados que son bien, bien complejos, así como el que vieron. Es una programación grande, pero es la misma lógica que se ocupa en cualquier sistema operativo, pues en un sistema de desarrollo, en cualquiera, es lo mismo, exactamente lo mismo. Me olvidé decirles que a SQL Server no le gusta hacer, por ejemplo, registro por registro. A él le gusta que sea por paquete.
O sea, por ejemplo, si yo quiero actualizar una tabla, no le voy a mandar un for y que me vaya viendo cada uno de los ítems que tengo y me vaya actualizando. No, siempre tiene que ser todo transaccional, todo, una sola. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No sé si les respondí. Sí, ahí está muy bien, muchas gracias. Igual esto de aquí pueden bajarse, como vieron, pueden bajarse el SQL y el Windows 10, no licencia, no sirve nada. Instalan, ya más o menos tienen una idea de cómo instalar y pueden comenzar a hacer, ya saben cómo crear tablas tal vez un poco. Y comienzan a hacer insert updates después y las cosas un poquito más complejas. Sí, yo también recomendaría este motor. Yo también es que no sé mucho, estoy ahí indagando con SQL Server. Es interesante, y la lógica que vimos en este rato se aplica a todos los motores, a todos. Los backups, las restauraciones, los sacar backups incrementales. La instalación, bueno, cada uno tiene lo suyo, pero la creación y eliminación de tablas son muy parecidas. El select, el editar, el insertar y eliminar los datos depende de cada base, pero va a ser muy, muy, muy parecido. Muy parecido. Así es. ¿Alguna pregunta más, tal vez? No sé si estaba muy técnico. No sé si estaba bien. Ahí. Eso que nos faltó. Sí, ahí lo podemos hacer. Estas de aquí que también son. Esta de aquí también es parte del DBA. Por eso yo les quise hacer. Por eso les puse una ilustración básica. Entonces la parte 2. DBA. La parte 2 también es el. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Podemos hacer tal vez en otra ocasión, como dijo Cristian, podemos hacer la instalación en CentOS. Solo instalación y nos conectamos y vamos a ver. Prácticamente es. Sí, hay mucha tela por cortar. Este es un mundo de DBA. Muy, muy, muy largo. Pensábamos que. Sí. Pensaba que iba a estar mucho, mucho más corto. Pensé que iba. Lo que pasa es que pensé también que iba a seguir así, seguido y las preguntas y la instalación también nos llevó. Lleva su tiempo. Sí, yo creo que ya no hay preguntas, Orlando. Yo creo que podemos dar por finalizado este webinar. Bueno, muchas gracias. Y los temas están ahí todavía planteados para otra ocasión, cualquier cosa por medio de Cristian, hacer cualquier consulta o lo que sea, no hay ningún problema. Si necesitan implementar o algo, o cualquier cosa que tengan, algún problema en réplicas, o alguna cosa que tal vez yo les pueda ayudar o asesorar, por medio de Cristian podemos, y de la comunidad podemos ayudarles sin ningún problema. Sí, yo te agradezco infinitamente a ti, Orlando, por tu predisposición, por tu tiempo, que es valioso, y por compartir a la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también, compañeras que se quedaron hasta el final. Y ahí estamos con las comunidades, seguimos con los webinars semana a semana, y ahí nos organizamos. Hola, Jocelyn. Oye, no sé si tú tienes algo que ver con la foto subida ahora en la página de Instagram. Sí, tranquilo, vamos a hacer esa segunda parte, bueno. Lo dicen con los temas faltantes, que está interesante. Sí, Orlando, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente te agradezco y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, y usted también muchas gracias. Y espero que les haya tal vez solventado algunas dudas y que hayan aprendido algo nuevo, tal vez. Muy enriquecedora la. Cállate. Listo, entonces, compañeros. Nos estamos viendo. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Realmente pasen bien. Gracias. Hasta luego. Hola, yo. Feliz noche.